tenéis por aquí detrás una imagen, más o menos con, pues, con todos los puertos y los astilleros que hubo. Y tuvimos dos muy importantes, que fueron el astillero de Galindo, que construyó el galeón de los Tres Reyes, que en la época debió ser muy importante, y el astillero real de Zorroza, que trabajaba para la corona. O sea que, bueno, no teníamos una industria de la pesca como tal, la pesca la utilizábamos un poco más, pues, para trueque o para supervivencia. O sea, se sacaba algo de dinero, pero no era una industria como tal. O sea, ¿qué hacíamos con el pescado que pescábamos? Pues íbamos a los caseríos, los cambiábamos por gallinas, por aceite, por alubias, pues por lo que fuese. Y también se vendía, pero no en la cantidad y de la forma que se vendía ya en el siglo XX, ¿vale? O sea, que no teníamos industria de la pesca, pero sí pescábamos. Pescábamos en los alrededores y con las barcas que teníamos por el puerto que teníamos. Otras figuras que surgieron aquí en Santurtzi y en casi todos los pueblos o ciudades en los que hay mar, pues son los piratas y los corsarios. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre piratas y corsarios? Sí, ¿no? Supongo que algunos sí lo sabéis. Yo hace tiempo no lo sabía, ¿eh? Seguro que me lo habían contado, pero no me acordaba. Bueno, los piratas y los corsarios, los dos, robaban la carga de barcos enemigos, por decirlo de alguna manera. Solo que había la diferencia, ¿no? Los piratas eran ladrones comunes, por decirlo de alguna manera, y los corsarios eran ladrones con permiso. Tenían esta carta, esta que se llamaba patente de corso, que les daban los reyes para poder apresar la carga de barcos enemigos. ¿Qué pasaba? Pues que eso de barcos enemigos, pues, era muy relativo. Entonces, pues, bueno, pues en aquella época, pues parece ser que todos eran enemigos. Entonces, con esto, pues robábamos a todo el mundo. Entonces, bueno, pues al final, en 1851, en París, se decidió abolir el corso, pues porque no era, porque depende cómo anduviésemos de dinero, pues robábamos a todo el mundo y no era cuestión, ¿eh? Entonces, bueno, pues se decidió abolir el corso. Pero bueno, aquí en Santurtzi tuvimos dos corsarios muy famosos, que fueron José de Cotarro y Sancho Ibarra. Y como el límite entre el corso y la piratería, pues, no estaba tan bien definido, pues, por ejemplo, a Sancho Ibarra le acusaron en numerosas ocasiones de ser pirata. También tuvimos aquí contrabando, seguimos teniendo, hay que decirlo, en la actualidad. Bueno, pues tuvimos una historia también, la de María de la Rentería, que fue una contrabandista muy famosa, y esta mujer lo que hacía era, pues, ¿qué hacía? Esperaba a que los pilotos alemanes ayudasen a los barcos a salir, y estos, cuando ya estaban en la desembocadura del Abra, echaban el ancla, esperaban a que se hiciese de noche y esperaban ahí quietitos con el ancla echada a que llegase el bote de María de la Rentería, que llegaba con su marido y les vendía armas y monedas, que en aquella época, pues, estaba prohibido, prohibido, prohibidísimo. Bueno, en los pueblos pequeños como este, lógicamente, pues también había muchas envidias, ¿no? Entonces, la gente que tenía dinero y se pensaba que era, pues, por cosas que no eran legales, pues se la denunciaba, y a esta señora la denunció toda su familia. Toda su familia la denunció, la desterraron unos meses, por lo que se hacía en aquella época, tuvo que pagar una multa bastante considerable y está en la cárcel. Vamos a pasar por aquí y empezamos a hablar ya un poco de la pesca. Vale. Hemos comentado un poco no era una actividad principal, era un complemento. ¿Y qué se pescaba aquí? Pues se pescaban los peces que había alrededor de Santurtzi, ¿vale? Peces pequeños, sardina, perdel, chicharro, anchoa. Con los años, nuestras sardinas llegaron a ser, no sé si mundialmente, pero muy conocidas, ¿vale? O sea, han sido muy, muy conocidas. Se utilizaba, pues, pescado pequeñito, pues los mismos verdeles, el mismo, el cebo se preparaba, pues, con verdel, anchoa, una mezcla, vamos a decir, de cebo, para pescarlas, y ese cebo era lo que le daba al final el sabor tan especial a la sardina, ¿vale? Habéis visto, pues, que se utilizaban estas traineras o incluso algunas con velas que se llamaban pinazas.